Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Horror Films. ¿Alguna vez has visto un ovni en los cielos? ¿Te has preguntado qué pasaría si le apuntas a uno con un láser? Pues, el joven universitario estaba en compañía de otra persona que sucumbieron ante la curiosidad y el temor por conocer de qué se trataba aquel círculo luminoso que fue captado en Santiago de Chile la pasada noche 29 de marzo. Con el fin de documentar en video si sucedía algo extraño con el ovni, los hombres comenzaron a grabar el objeto. Yo ya estoy grabando, se escucha decir a una de las personas mientras que otro más fue por un láser y lo encendió para apuntarlo directamente a la nave que tenía forma esférica y tenía un color blanco y brillante. ¿Qué es lo que sucedió cuando el láser golpeó el ovni? Míralo tú mismo. ¿Estás de vuelta al lado? ¿Qué ahí estoy grabando? Los testigos, aún con la incertidumbre de que el láser pudiera llegar hasta el cielo a la distancia donde flotaba el objeto volador no identificado, comenzaron a atinarle a la nave con la luz verde del láser hasta que finalmente lograron impactarlo. Justo cuando la luz del láser señaló al ovni, se produjo un reflejo que regresó al destello directamente en dirección donde estaba el grupo de hombres que quedaron impactados por el resultado de su experimento, ya que quedó resuelta su duda en cuanto a si sería posible que el láser lograría señalar el objeto volador. ¿Crees que sea en realidad un ovni? ¿O simplemente, como dicen en el video, es algún espejo o un objeto metálico que está reflejando la luz en algún sitio? ¿Alguna antena celular, por ejemplo? Déjame saber en la caja de comentarios tú qué opinas. Yo soy Alex Ruiz, esto es Horror Films. No olvides suscribirte, darle un like y comparte para poder traerte más videos así. Hasta la próxima.